Muy buenos días con todos. Mi nombre es Alicia Medina, soy subgerenta de creación y desarrollo en Libélula y estoy muy contenta el día de hoy de acompañarlos y de moderar este espacio denominado La Otra Huella. Vamos a hablar durante un espacio de aproximadamente una hora sobre lo que es la huella hídrica, ¿no? Y que tiene que ver con todo este recurso hídrico que además se ve amenazado en muchos espacios donde nos encontramos trabajando, viviendo, etcétera. Y para ello, quiero aprovechar a agradecer a la plataforma Nexos más Uno de Libélula, ¿no? Que ha organizado este evento, y sobre todo a nuestros panelistas, a Vanessa Aguirre, a Luz María Sotelo y a Carlos Sánchez, que nos acompañan el día de hoy y que nos van a contar desde su propia experiencia, desde la empresa privada, cómo vienen, en primer lugar, trabajando sus recursos hídricos al interior de sus organizaciones, pero también generando valor compartido con las comunidades que les rodean. Entonces, para ello les voy a contar un poquito cuál es la agenda del día de hoy. Permítanme presentarles. Vamos a tener, entonces estamos teniendo este espacio de bienvenida y voy a tomarme unos 15 minutos aproximadamente para contarles e introducirlos al tema, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta gestión hídrica? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se ven los resultados si es que yo mido mi huella hídrica? ¿Qué es importante considerar si estoy pensando medir mi huella hídrica y los siguientes pasos, ¿no? Y luego vamos a tener un espacio un poco más largo, que es en realidad el fuerte, los casos prácticos, en la realidad cómo esto lo vivimos, ¿no? Con Vanessa y Luz María, que nos vienen a acompañar desde AB InBev, ¿no? Esta empresa de bebidas, y también Carlos Sánchez desde Minsur, con su experiencia desde la minería. Luego de ello vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y si tienen alguna duda de los casos que nos han presentado, también de la misma medición de la huella hídrica, la pueden hacer a lo largo del evento. Nosotros vamos a estar recopilando ahí con la ayuda del equipo de Nexos más Uno, ¿no? Y seguramente nos vamos a centrar en aquellas que, bueno, un poco son más repetitivas y nos pueden ayudar a sumar información al espacio de hoy. Finalmente estaríamos cerrando más o menos a las 10 y 15. Muy importante tener en consideración lo siguiente, ¿no? Estamos en este espacio virtual, entonces cualquier opinión, los links que se van a compartir a lo largo del espacio van a ser a través del chat, ¿no? Información súper relevante que les vamos a compartir va a estar a través del chat, pero también ustedes siéntanse libres de expresar sus opiniones, sus pensamientos referente a lo que estamos conversando el día de hoy. Además, si ustedes van abajito en esta plataforma, van a ver unos dos globitos donde dice preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una pregunta puntual para un panelista, ¿no? Les agradecemos que pongan ahí para el panelista tal o para el caso tal o para la presentación tal. Quisiera, por favor, que me respondan esa pregunta, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ir colectando, como les digo, con el equipo Nexos. Y además, yo voy a estar moderando este espacio y pues les voy a ceder la palabra a los invitados para que podamos llevar un orden respectivo. Para comenzar, ¿no? Quisiera abrir el espacio con esta pregunta que les hicimos a todos al momento de que se inscribieron, ¿no? Hemos tenido una acogida súper importante. Es más, somos ya casi alrededor de 80 conectados, pero inscritos 493. Y cuando les hicimos esta pregunta, ¿en tu organización existe un compromiso acerca de la gestión ambiental? ¿No? Nos han respondido 55% que sí, ¿no? Qué interesante que ya el agua, así como otros, digamos, elementos en la gestión ambiental, está muy tomado en consideración al momento de hacer una gestión eficiente de los recursos, ¿no? Sin embargo, todavía hay un 22%, ¿no? Que nos menciona que están en proceso. Entonces, ahí también, de repente, este espacio les ayuda a afianzar algunos conceptos, definiciones, enfoques para poder analizar la gestión y en ese sentido también poder mejorarla. Y también hay un cierto grupo, ¿no? Que todavía no ha iniciado, un 15%, y un 7.1% que todavía no sabe si en su organización se lleva este compromiso
de la gestión del agua o no, ¿no? Qué importante también desde nuestros equipos, ¿no? A veces en unas áreas hacemos algunas cosas y las otras áreas no están enteradas y viceversa. Entonces es bien importante que cuando nosotros hagamos algo, también todos los equipos conozcan lo que estamos logrando, lo que estamos alcanzando, hacia dónde estamos yendo en este momento en términos de la gestión del agua. Muchas gracias por su respuesta. Interesante entonces que tenemos una mayoría, un poquito más de la mitad, ¿no?, que nos dice que sí, ya hay un compromiso de gestión del agua, y entonces veamos cómo puede llevarse a cabo, y esperamos con este webinar darles muchos insights para que puedan seguir en ello. Entonces, vámonos a esta parte de la presentación, ¿no?, donde vamos a aterrizar algunos conceptos, algunas ideas importantes, ¿no?, como antecedentes a los casos que nos vienen a presentar nuestros invitados. Y bueno, para nadie ya creo que es novedad que el agua es un recurso vital, ¿no?, y tan vital que incluso está incluido como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tiene su ODS particular, el ODS 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Porque es importantísimo. Creo que no hay actividad en la que no estemos relacionados con el consumo directo o indirecto de agua. Entonces, ¿cuál es la gran problemática? Que pues el agua es un recurso, ¿no?, que está en constante movimiento en diferentes estados, en la naturaleza, pero con los temas de cambio climático y los efectos, sobre todo, ¿no?, esta disponibilidad se ve en riesgo. Y hay un montón de zonas en la región que pues ya hay estudios que en los próximos 10 años, incluso hoy, ya viven un escenario de estrés hídrico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? No, nos ponemos, ya dejamos de ser empresa, nos movemos, ¿cómo podemos manejar esa situación, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no?, las organizaciones del mundo nos invitan a dar los primeros pasos de reconocer que hay esta problemática y entonces empezar a cuantificar cómo es nuestro consumo de agua y expresarlo de tal manera que nos pueda ayudar a tomar unas decisiones dentro de la organización, ¿no?, para el consumo más eficiente o, por ejemplo, para modificar tecnologías, ¿no?, o para aprovechar otras presentaciones del agua, como por ejemplo la desalinización, ¿no?, a través del agua del mar. Entonces, qué importante que si no conocemos cómo es nuestra gestión del agua internamente o cuánto estamos consumiendo, si de repente podemos ser más eficientes en algunos procesos, no podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Y vamos a estar en ese bucle de no mejorar y no estar preparados para el momento, si es que hoy todavía en sus localidades no se vive el tema del estrés hídrico, no estar preparados para ese escenario, ¿no? Entonces, la gestión del agua también, ¿no?, y está alineado también a la acción climática en el sentido de que es gestionar un riesgo climático, que va a ser lo que es el estrés hídrico o la falta de disponibilidad de este. Y como les decía, ¿no?, no es que el agua va a estar o va a faltar de manera homogénea, ¿no?, en la región, en nuestros países, no. ¿No? Existen algunos lugares más críticos que otros. Tenemos, por ejemplo, esta investigación del World Resources Institute que nos dice, ¿no?, que hay ciertas áreas más críticas que otras. Entonces es bien importante nuestra ubicación en primer lugar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que de 16 de 20 ciudades, de las 20 ciudades más grandes de Latinoamérica, ya sufren de estrés hídrico. Hoy, ¿no? Ni siquiera que en 10 años, ni en 20, no. Hoy ya sufren estrés hídrico. Entonces, algo tenemos que empezar a hacer para que podamos, en ese escenario, seguir, ¿no?, cuando hablamos de sostenibilidad, de mantenernos en el tiempo como organizaciones. Otro dato interesante es que este nuevo escenario de estrés y de falta de disponibilidad de recurso hídrico hace, pues, que la competencia, ¿no?, de los diferentes actores, porque como empresa no somos los únicos que estamos presentes en un territorio, ¿no? Están las poblaciones, etcétera. Entonces, se va a incrementar, ¿no? Se prevé que se va a incrementar los conflictos por competencia de este recurso, ¿no? Entonces,
acompañado con ciertas condiciones, ¿no?, que empeoran, agravan la situación en nuestra región, como una falta de reglamentación o normativas claras, o el desconocimiento todavía de cuál es el valor de este recurso, suman a que todavía el problema se haga más incremente, pues, y luego nos genere también a nosotros problemas, ¿no?, y algunas situaciones que manejar en este contexto de estrés hídrico. Como les decía, creo que no hay actividad humana que no consuma agua, pero hay algunas que están asociadas específicamente al estrés hídrico, ¿no? Entonces, el estrés hídrico se genera por el tema por consecuencia del cambio climático, que también está siendo un efecto antropogénico, ¿no? Pero a la vez hay otras actividades que le ayudan a seguir intensificándose. Por ejemplo, el crecimiento demográfico, ¿no? Más personas demandando de este recurso. La intensificación agrícola, ¿no? Esta agricultura extensiva que necesita muchos metros cúbicos para poder, digamos, surgir y producir las cantidades que se necesitan justamente para esta población creciente. El tema de la urbanización, ¿no? Y a veces la falta de visión al momento de desarrollar los proyectos de acceso a este recurso también determinan y generan que haya un escenario de estrés hídrico. Finalmente, ¿no?, también el tema de la producción industrial, ¿no? Nosotros como empresas cumplimos un rol generando bienes, servicios, etcétera, pero también tenemos por detrás una huella hídrica, ¿no?, y que podemos, a través de la gestión adecuada, disminuirla y en ese sentido ayudar a que este estrés hídrico no se produzca, digamos, tan rápidamente y podamos hacerle frente sobre todo. Entonces, el primer paso para poder hacer la gestión hídrica es medir, ¿no? Ya habrán escuchado, no se puede hacer gestión de lo que no se mide, de lo que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a decir, ya necesito, no sé, ser más eficiente en este proceso, o ser más eficiente regando mis áreas verdes, o comprar esta tecnología para evitar que la evaporación de este proceso me genere muchas pérdidas de agua, etcétera? Si es que no sabemos cuáles son los puntos críticos donde se genera este problema. Y bueno, tenemos para eso este indicador, ¿no?, que más allá de que sea un número, es un proceso que la empresa y la organización tiene que llevar adelante para poder saber cuál es su impacto en el recurso hídrico, ¿no?, el impacto de sus operaciones en términos del uso, escasez y contaminación. No solamente cuánto consumo, ¿no?, no sé, 10, 20, 30 metros cúbicos, sería seguramente más, depende del tamaño de la empresa, ¿no?, sino escasez. No es lo mismo que yo consuma de repente 100 metros cúbicos en Perú que consuma 100 metros cúbicos en Bolivia o en Chile, ¿no? Entonces, y al interior de nuestros países igual, ¿no? No es lo mismo que lo consumamos en el norte o que lo consumamos acá en Perú, en la Amazonía, donde la disponibilidad es más grande, ¿no? Entonces, tiene que ver eso con escasez y contaminación, ¿no? Una vez que nosotros tomamos el recurso hídrico de una cuenca, lo devolvemos a la cuenca con la misma calidad, ¿no?, lo dejamos disponible en la calidad que le encontramos, eso también nos ayuda a ver la huella hídrica. Y en ese sentido sirve como base, ¿no?, no solamente al evaluar los impactos, sino como base para formular estrategias y reducir estos impactos en estos tres términos. Entonces, ¿cómo se calcula? Así como en la huella de carbono, y por eso se llama este espacio la otra huella, la huella hídrica también tiene una ISO que nos ayuda a hacer la medición estandarizada, que es la ISO 14046, y que tiene esta visión más de análisis de ciclo de vida, ¿no? Por eso no solamente analizamos el agua de nuestras operaciones per se, sino el agua aguas arriba y aguas abajo, ¿no?, el upstream y downstream, es decir, el agua que está contenida en todos nuestros insumos, el agua que vamos consumiendo, también distribuyendo aguas abajo. Entonces, tiene esta visión y nos ayuda en ese sentido a tener una visión completa de nuestro impacto a través del indicador huella hídrica, ¿no? Y como les decía, no solamente medimos cantidad
y calidad, sino que además agregamos el factor del estrés hídrico. Y hay dos componentes principales, que es el inventario de agua, ¿no? Donde inventariamos el uso directo, es decir, el agua per se que consumimos, que tomamos, ¿no? Ya sea para actividades administrativas, riego, operaciones propiamente dichas, pero también tiene otro componente, ¿no? Que es el uso del agua indirecto. Cada insumo que nosotros utilizamos en la organización tiene una huella hídrica atrás y lo tenemos que considerar en esta contabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un galón de diésel, un kilowatt hora de energía eléctrica, hay una cantidad de agua asociada a esos consumos, ¿no? Entonces, ese inventario también se hace. Y el segundo componente es la huella de calidad, ¿no? Donde esta cantidad de agua tiene un efecto también en los términos de, luego de pasar por todas las operaciones, las partes administrativas, etcétera, se le agrega, digamos, una carga de tal manera que pues cambia su calidad, y nosotros tenemos que asegurarnos de que la calidad con la que regresa a la cuenca pues sea la misma, ¿no? Entonces, estos dos grandes componentes forman parte de este indicador de la huella hídrica. Y cuando nosotros hablamos del uso directo, es un poco complicado, les voy a decir. De hecho, hemos medido tantas huellas que un insight que les puedo traer es que muchas empresas grandes de mucha trayectoria a veces ni siquiera se han dado el esfuerzo por el tiempo, por muchas cosas en general, de hacer un balance hídrico, ¿no? Entonces, no saben específicamente cuánta agua están tomando desde diferentes fuentes, ¿no? Si subterránea, si es abastecida a través de cisternas, si es a través de la red, ¿no? Entonces, empezar a hacer gestión de la información. ¿Dónde están esos datos? ¿Quién los tiene? ¿Los tengo bien medidos o son datos un poco, digamos, calculados, estimados, porque no tengo claridad, ¿no? Entonces, de repente, un primer paso ahí es tener contómetros, flujómetros, ¿no? Y luego, una vez que entra, no tenemos que ser de repente en un primer esfuerzo tan meticuloso, ¿no? Lo que le decimos a todos nuestros clientes. El primer esfuerzo es de repente hacer estos cajones grandes, ¿no? ¿Cuánto entra al proceso de producción? ¿Cuánto está entrando a áreas administrativas? ¿Cuánto a riego? Y nos encontramos con cosas de que, por ejemplo, se da cuenta la organización que más agua consume regando áreas verdes que en su propio proceso de producción, ¿no? Entonces, el mismo ejercicio de medir la huella hídrica nos va trayendo algunos hallazgos que ya nos pone el ojo y dice, ay, acá tengo que hacer algo, ¿no? O que mucha agua se me está yendo en evaporación, ¿no? Entonces, nos da insights de por dónde empezar a plantear estrategias. Entonces, este es uno de los inputs para el cálculo de la huella hídrica, y que además en sí es una herramienta para nosotros poder visualizar dónde están los puntos de alto consumo y por ende puntos donde se tenga y se pueda hacer, establecer una estrategia para la reducción. Es un elemento súper importante el balance hídrico. Y luego, ¿cómo es que nosotros obtenemos los resultados, ¿no? Entonces, si ustedes ya pasaron todo el proceso de la medición de la huella hídrica, vamos a tener que hay un porcentaje de consumo directo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de una empresa X, que casi 50% es consumo directo, después de haber hecho todo el ejercicio del balance. Ahora les muestro qué información generalmente necesitamos para poder llegar a este resultado, ¿no? Sin embargo, hay otro gran porcentaje, ¿no? Más del 50%, que tiene que ver con consumo indirecto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas entran en consumo indirecto? Por ejemplo, electricidad, combustibles, ¿no? De específicamente de esos dos grandes, de la generación energética, de esos dos grandes fuentes. Pero también, en este caso, esta empresa tiene un importante, ¿no? Es el menor, pero también interesante porcentaje con el tema de cadena de suministros, ¿no? Insumos, transportes, etc. Entonces, esto sería como el resultado de la huella hídrica, pero recuerden que no solamente medimos cantidad en la huella hídrica, también medimos escasez, ¿no? Entonces, esos 495.37 en huella hídrica escasez van a significar 13.927. ¿Por qué? Porque de repente el agua donde yo estoy, el agua directa donde yo estoy tomando este recurso, está en una zona de alto estrés hídrico, ¿no? Entonces hacemos una transformación a una huella de escasez
Igual, ¿no? De repente, de dónde se está produciendo la energía, de dónde estoy trayendo el combustible, pertenece o no a una zona de gran escasez. Entonces, eso nos ayuda a visualizar que es bien, en términos de agua per se, es 495, pero si tenemos que calcularlo en huella de escasez, que es a través de este indicador AWARE, pues es un poco más, ¿no? Y bueno, un poco el pie se cambia, ¿no? Ya el consumo directo, el consumo indirecto, perdón, tiene un poquito más de fuerza en términos de escasez. Y luego tenemos también el tema de calidad, ¿no? Que lo calculamos a través de este índice que se llama WICS, que nos ayuda a visualizar si hay una pérdida de disponibilidad de agua con buena calidad en la cuenca, ¿no? Entonces, calculamos el WICS a la entrada, el WICS de descarga y hay un WICS que nos ayuda a ver si es mayor a 1, si se genera o no un impacto en la calidad, entonces, del agua al retornarla a la cuenca. Entonces, un poquito los resultados se ven así. Y si se están preguntando qué información necesito para poder tener estos resultados, pues en general es algo que les recomiendo hacer, ¿no? Y que también le recomendamos muchas veces a nuestros clientes. Mucha de la información que pedimos para el cálculo de la huella hídrica también se necesita, ¿no? O se ha solicitado para el cálculo de la huella de carbono. Entonces, si tienen la oportunidad de hacer la medición de los dos indicadores para ser más eficientes generando información ambiental para la toma de decisiones, es recomendable medir los dos indicadores, porque por un lado estás generando información para la huella de carbono, pero también para la de la huella hídrica, ¿no? Obviamente hay algunas cosas extras que tenemos que pedir para los temas de agua, como el balance de agua, les ayudamos a construirlo, porque muchas veces, como les digo, no hay ningún precedente, ¿no? A través de una visita, de visitas técnicas, etcétera. También pedimos temas de monitoreos de calidad de agua, ¿no? Luego los consumos directos desde diferentes fuentes, los consumos indirectos a través del consumo de electricidad y combustible, ¿no? Los volúmenes de vertimientos y descargas, y bueno, luego toda la información de insumos y materiales de la cadena de suministros que, como les digo, es información que muchas veces ya hemos solicitado para la huella de carbono. Entonces, cuando la organización quiere medir la huella hídrica, en realidad nos tenemos que concentrar en estos que están con celestito claro. Muy bien, entonces hasta ahí espero haberles traído una introducción de lo que es la huella hídrica, de qué información necesitamos, cómo se ven los resultados, porque es clave para mi organización. Y quisiera hacerles una pregunta también para que esto no sea solamente información de ida. Cuéntenme ustedes si su organización ya ha medido o no su huella hídrica, ¿no? Entonces tenemos estas respuestas. Ahora les va a aparecer la pregunta como un pop-up en sus pantallas, ¿no? Y bueno, tienen estas opciones, si la han medido, si no la han medido, si están en proceso, si no están seguros, ¿no? O si todavía no la han medido, pero tienen interés en medirla. Entonces voy a dar ahí unos segunditos. El equipo de Nexos me ayuda, por favor, con 30 segunditos más para que puedan dar respuesta a esta pregunta bien interesante y podamos ver. Por ejemplo, ¿no? De los 135 que somos aquí, ¿cómo es el pie? ¿Ya somos varios los que hemos medido la huella hídrica o todavía estamos en el camino o todavía no lo hemos hecho por ABC motivos? Es importante saber eso y los invitamos en ese sentido a hacerlo, ¿no? Como ustedes verán, no es solamente un indicador, sino que en el proceso encontramos muchas cosas, ¿no? Desde cómo estamos consumiendo el agua, hasta la gestión de la información, de repente no estamos generando, o de repente en el camino también encontramos, oye, y este otro consumo no lo teníamos mapeado, ¿no? O este otro consumo, ¿quién lo ve? ¿Quién lo lidera? Muy bien, entonces tenemos los resultados y tenemos que el 35% no ha medido su huella todavía, pero tenemos un 20% que sí lo ha hecho, ¿no? Y además un 15% que está en proceso, lo está haciendo, ¿no? Lo está calculando. Todavía hay un 14% de que no lo sabe, ¿no? Es bien importante por eso que cuando hacemos un ejercicio lo comuniquemos a todas las áreas. Es más, en este proceso generalmente es un proceso transversal donde tenemos que ir a visitar a varias áreas para saber cómo es el consumo específicamente en algunas operaciones. Y bueno, hay otro 15% que todavía no lo ha medido, pero que le interesa mucho hacerlo. Muchas gracias por sus respuestas, ha sido muy interesante saberlo.
Y si quieren saber más sobre la huella de carbono, ahorita mismo en el chat les van a compartir este manual de aplicación de huella hídrica acorde a la norma 14046, que les decía que es la ISO específicamente para el cálculo de la huella hídrica, ¿no? Entonces ahí hay un paso a paso de cómo empezar a tomar decisiones, desde qué información necesito, cómo hago el balance hídrico, cómo calculo el AWER, cómo calculo el WIX, etc. Pero sí es que necesitan saber más, ¿no? Y que nosotros ahí entremos como Libélula a ayudarles en ese camino. También no se pierdan la oportunidad de agendar una reunión con nosotros. Les van a pasar también el link en el chat. Y mientras ustedes van teniendo acceso a esos links, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, quienes nos explicarán a través de casos reales cómo es la gestión de hídrica en sus empresas, ¿no? Y tenemos a Vanessa Aguirre, coordinadora de sostenibilidad, ¿no? Ella es peruana, bióloga de profesión, con especialidad en desarrollo sostenible. Tiene 8 años de experiencia en la industria cervecera y más de 3 años liderando proyectos de gestión hídrica. Actualmente ella es la coordinadora de sostenibilidad para el grupo modelo de la subsidiaria AB InBev en México. Muy bienvenida, Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Luz María Sotelo, también peruana, administradora de empresas con maestría en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa y con una especialización en medio ambiente. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria cervecera liderando temas regulatorios y proyectos ambientales. Hoy es la especialista en medio ambiente de Middle America Zone con sede en Lima, Perú. Muy bienvenida, Luz María, y las dejo a ambas para que por favor nos presenten el caso de AB InBev y sobre todo que nos cuenten cómo es el rol clave, ¿no?, del sector privado en la gestión hídrica de la región Latinoamérica. Listo. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, agradecer a Nexos Más Uno por la invitación. Iniciamos entonces nuestra presentación. Primero vamos a hablar de AB InBev y de nuestra zona Middle America Zone. Siguiente. Listo. Entonces, AB InBev es una empresa belga-brasileña que nace como resultado de la fusión de Anheuser-Busch e Interbrew. Es la mayor fabricante de cerveza del mundo. Sus operaciones están divididas en 5 zonas: Norteamérica, Europa, Centroamérica, Este y África, APAC, Asia-Pacífico, Norte y Sur, Sudamérica y finalmente Middle America Zone, que es la zona donde nosotros pertenecemos. Nuestra zona Middle America Zone está conformada por 55 operaciones distribuidas alrededor de 12 países, que son Colombia, Perú, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Panamá e Islas Caribe con Saint Vincent y Barbados. Luego ya entramos a nuestras metas de sostenibilidad al 2025. Entonces, nosotros en realidad queremos construir un mundo más sostenible, donde tanto los cultivos de alta calidad, el agua limpia, las economías circulares y las fuentes de energía renovables sean una forma de vida compartida, tanto para las empresas como para las comunidades, como para nuestras comunidades, ¿no? Por tal motivo, hemos establecido nuestras metas de sostenibilidad al 2025. Rápidamente se las voy a mencionar. El primer objetivo es agricultura inteligente. Actualmente contamos con programas de desarrollo agrícola donde trabajamos con más de 2.000 agricultores. Entonces queremos que para el 2025 el 100% de nuestros agricultores estén completamente capacitados, conectados y empoderados financieramente. Luego, con respecto a acción climática, queremos que el 100% de la electricidad comprada provenga de fuentes renovables, reduciendo así nuestra huella de carbono en un 25%. Luego, referido al empaque circular, queremos que el 100% de nuestros productos vengan en envases primarios retornables o fabricados con contenido reciclado. Y finalmente, nuestra meta, una de las metas más importantes que tenemos, es la gestión del agua.
que es el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, nuestro objetivo para el 2025 es que el 100% de nuestras comunidades ubicadas en áreas de alto estrés hídrico tengan una disponibilidad y calidad de agua significativamente mejoradas. Entonces, rápidamente comentarles de nuestra política de agua. Entonces, es necesario mencionar también que contamos con esta política de agua porque nos da lineamientos claros de cómo actuar en tanto en nuestras operaciones como empresa, en nuestras comunidades locales, más allá de las puertas y en nuestra cadena de valor. Por ejemplo, tener claro que tenemos que hacer un uso eficiente del agua, realizar una descarga responsable, cumpliendo tanto con los límites máximos permisibles o valores máximos admisibles, rehusando nuestros efluentes y o aplicando las estrategias de las 4 R's que más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a ver la estrategia de las 4 R's. Entonces, como contexto, ¿no? Pasamos a la estrategia de gestión del agua, considerando que es nuestra principal materia prima y es por esto que siempre vamos a promover su uso eficiente. Pero, ¿en qué se basa nuestra estrategia de gestión del agua? Siguiente. Se basa en acciones internas y en acciones externas. Entonces, las acciones internas están enfocadas en nuestras 4 R's. ¿Qué son las 4 R's? Es reducir nuestro consumo de agua, reusarla, reciclarla y repensar o reinventar. Entonces, nuestro objetivo para el 2025 es poder consumir tan solo 2 hectolitros de agua por 1 hectolitro de cerveza en nuestras operaciones ubicadas en cuencas de alto estrés hídrico. Mientras que las acciones externas se concentran en proyectos de conservación de cuencas que Vanessa se los explicará más adelante. Entonces, rápidamente vamos a ver la evolución en la reducción del consumo de agua. Al lado izquierdo podemos ver cómo el indicador de consumo de agua a nivel de ABIMBEP se ha reducido en un 33% aproximadamente desde el 2009 al 2021. Ustedes ven, teníamos 4.3 hectolitro por hectolitro y ahora tenemos 2.66. Y al lado derecho podemos ver la mejora que se ha dado en nuestra zona en medio de America Zone, que representa una mejora de un 15%. Entonces, ahora, siguiendo más a detalle nuestra estrategia de las 4 R's, comenzamos las 2 primeras, reducido y reusar. ¿Cómo hacemos esto? Primero, entonces, aplicando las 2 primeras R's, reducir y reusar, implementamos las buenas prácticas operativas. ¿Qué son las buenas prácticas operativas? Son las que hemos establecido como parte de nuestro sistema de gestión BPO, que nos permite realizar un análisis más detallado de la reducción del uso de agua. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar la elaboración de mapas para identificar internamente a los usuarios de agua, por ejemplo, aplicación de la modulación. ¿Qué es modulación? Es el uso de los servicios industriales de manera escalonada, evitando tener todo operando a la vez si no lo necesito, ¿no? Por ejemplo, identificar también y corregir fugas de agua, entre otros. Siguiente. Luego, otro punto, tenemos el reciclaje de agua. Entonces, actualmente el efluente, nuestro efluente, antes de ser reciclado o vertido al alcantarillado, es tratado en nuestra planta de tratamiento de aguas residuales y pasa por un proceso de purificación de ósmosis inversa. Y, por ejemplo, se utiliza en servicios industriales, tenemos calderas, torres de enfriamiento, o en servicios generales, sanitarios, pisos, áreas verdes, etc. Luego tenemos nuestro reciclaje externo. Entonces, nuestro reciclaje externo es la entrega de nuestro efluente previamente tratado en nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales a entidades o empresas para su reuso, por ejemplo, tanto para el riego de parques y jardines, como también para sus procesos. Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en Perú estamos donando a la Municipalidad de Ate y hacer par para el riego de parques y jardines, y venimos entregando agua tratada a una papelera para el uso en su proceso. Aquí debemos tener en cuenta que es necesario, para poder donar el agua, al menos aquí en Perú, es necesario actualizar nuestra herramienta ambiental y contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, eso toma un tiempo, entonces, para que tomen las previsiones del caso. Y finalmente tenemos
pasamos al último punto, que es repensar o reinventar. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? Entonces, en esos momentos estamos aquí en MVPEP, en Middle America Zone, aplicando la herramienta Water 1-1. ¿Y qué es la herramienta Water 1-1? Es una herramienta que busca acelerar para poder llegar a nuestro objetivo del 2025 a través del desarrollo de un banco de ideas, que es el Water Tool. En este banco de ideas se concentran más de 190 ideas ya aprobadas en la industria para poder optimizar nuestro consumo de agua, ¿no? Actualmente nuestras operaciones se encuentran elaborando su roadmap con las ideas identificadas que puedan ayudarnos a alcanzar la meta. Ahora los dejo con Vanessa, que les explicará sobre los proyectos hídricos que se vienen implementando. Gracias, Luzma. Entonces, buenos días a todos. Como saben, y ya les explicó Luzma, dentro de nuestra zona Middle Americas tenemos una estrategia de gestión de agua que se enfoca en acciones internas, que ya les explicamos, y las acciones externas que se dan en las cuencas donde operamos, ¿no? Básicamente son proyectos que desarrollamos fuera de nuestras operaciones, pero en las zonas cercanas, y donde implementamos infraestructura natural, implementamos obras de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Estos proyectos que desarrollamos tienen componentes también colaborativos de gobernanza y buscamos siempre generar alianzas con los fondos de agua. Entonces, un poco para darles un contexto general de los proyectos que tenemos desde sostenibilidad, nosotros tenemos 8 proyectos, 2 proyectos Develop, que son de la mano con la cooperación alemana al desarrollo sustentable. Son proyectos que se dan a 3 años con una cofinanciación entre ambas partes, ¿no? Entonces, en México puntualmente tenemos 3 proyectos. Nuestro proyecto Bandera Aguas Firmes, que es del cual les voy a hablar un poco hoy. Nuestro proyecto Charco Bendito, que es un proyecto colaborativo en Guadalajara, que trabajamos con 9 empresas, tanto del sector bebidas como del sector alimentos. Tenemos también un proyecto en Torreón, 2 proyectos en Perú, el de Amunas en Lima, que es nuestro proyecto Develop con la cooperación alemana aquí en el país. Y tenemos un proyecto al norte del Perú que se llama Motui, en la zona de Motupe, donde nosotros tenemos una cervecería. También contamos con un proyecto en Colombia que se llama Mi Páramo, que es un proyecto interesante porque está relacionado a una marca que se llama Agua Salva, ¿no? Entonces, ingresos de esta marca van a favor del proyecto Mi Páramo, de preservación de estos ecosistemas. Luego tenemos un proyecto en El Salvador, en Izcalli, sobre preservación en zonas volcánicas. Y también tenemos un proyecto en Guatemala con agua positiva. Entonces, básicamente, ¿cómo es que nosotros decidimos desarrollar estos proyectos? Nosotros, como lo comentó Luzma, tenemos un assessment de riesgo hídrico que se actualiza de forma anual en la compañía. Entonces, dentro de este assessment, en las zonas donde nos ubicamos que tienen alto riesgo hídrico, son aquellas zonas que nosotros priorizamos para desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a centrar en nuestro proyecto Aguas Firmes, que es un proyecto que se desarrolla en México. Primero les quiero compartir un video del proyecto para que se lleven todo el contexto y luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahí también está el link de la página web del proyecto. Igual se los compartimos también por el chat. Los acuíferos son fuentes naturales de agua. Se encuentran bajo tierra como gemas escondidas. Estos depósitos subterráneos se recargan de forma natural por medio de agua lluvia que se infiltra en el suelo. Diariamente, millones de personas los usamos como fuente de agua para nuestros hogares, agricultura e industria. En México somos afortunados de contar con ellos. Sin embargo, muchos están colapsando. Año tras año se extrae más agua de la que se recarga naturalmente. Estamos poniendo en riesgo el abastecimiento presente y futuro de agua. Tenemos que actuar. Con el programa Aguas Firmes queremos hacer un gran cambio. ¿Cómo? Aumentando la recarga natural del acuífero con reforestación e infraestructura verde.
reduciendo el consumo de agua en el campo con la tecnificación de riego y agricultura de conservación. Se trata de una inversión de casi 200 millones de pesos en los próximos 3 años que nos permitirá rescatar los acuíferos de Calera en Zacatecas y de Apan en Hidalgo. Tendremos un sistema de monitoreo para medir la regeneración y ahorro de agua y para garantizar el éxito a largo plazo, impulsaremos proyectos de gobernanza colectiva con la comunidad. Somos conscientes de la importancia de trabajar juntos para cuidar nuestra agua. Por eso, Grupo Modelo y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, nos unimos para desarrollar este programa. Con Aguas Firmes reafirmamos nuestro compromiso en la protección del agua. Súmate a nuestra iniciativa para que juntos construyamos un futuro sustentable. Protejamos los acuíferos. Un futuro con agua es un futuro con vida. Listo. Entonces, que ese video como muestra el resumen del proyecto en sí. Igual aquí en esta lámina o en este slide podemos ver básicamente el por qué lo estamos trabajando en Zacatecas y en Apan. Son dos acuíferos que tienen déficit hídrico, ¿no? Y es de estos acuíferos, básicamente la principal actividad que se desarrolla y de la cual requiere volumen de agua y se extrae mucho volumen de agua es la agricultura. Entonces van a ver más adelante que como estrategia de proyecto, un eje central para nosotros es trabajar el frente agrícola. Entonces, este proyecto Aguas Firmes es un proyecto a 3 años que se inició en mayo del 2021 con la firma del contrato con la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable. Nos vamos al 2024. Es un proyecto de una inversión de un poco más de 8 millones de euros, en donde AVE InBev, Grupo Modelo, como nos llamamos en México, va a dar una contrapartida de más del 60%, ¿no? El objetivo general de este proyecto es mejorar la sostenibilidad hídrica de ambos acuíferos, el de Calera en Apan, el de Calera en Zacatecas y el de Apan en Hidalgo. Y este proyecto se centra en 5 pilares. Nuestra estrategia se basa en implementar soluciones basadas en la naturaleza en el territorio. En el territorio de Apan lo trabajamos de la mano con un aliado que se llama Toroto. En el territorio de Zacatecas lo implementamos con la Universidad Autónoma de Chapingo. Estas soluciones basadas en la naturaleza se enfocan en reforestación y en implementación de bordos de contorno, barreras de piedra, presas de gavión, ¿no? Obras de infraestructura verde para permitir captar el agua de lluvia e infiltrarla en el subsuelo, ¿no? Digamos, ese es el fin. Entonces, el KPI que tenemos para este pilar dentro del proyecto es lograr infiltrar cuando culmine más de 2 millones de metros cúbicos de agua entre ambos acuíferos. Luego tenemos el pilar de agricultura sustentable, que lo que busca es implementar en 10.000 hectáreas agricultura de conservación y riego por goteo o riego tecnificado, ¿no? ¿Ello por qué? Porque sabemos, como les comenté en el slide previo, que la agricultura consume más del 70% del agua que se utiliza en ambas zonas. Entonces, para nosotros es clave trabajar con los agricultores. ¿Y cómo logramos ello? Sin ser asistencialistas, tenemos un componente en nuestra estrategia de inclusión financiera. Entonces, a través de inclusión financiera y del acceso a créditos a los agricultores, esto lo trabajamos con el FIRA, que son fideicomisos instituidos en relación a la agricultura, que es una entidad o un banco de segundo piso que forma parte del Banco Nacional de México. Lo que buscamos es dar acceso a créditos a buenas tasas a los agricultores, ¿no? Y darles esa opción para que se puedan tecnificar sin regalarles la tecnificación, ¿no? También damos subsidios, pero no subsidios monetarios, sino subsidios a manera de asistencia técnica o capacitaciones de la mano con el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y también se apoya con seguros para sus cultivos, ¿no? Luego tenemos un componente de monitoreo y evaluación, porque lo que no se mide no existe. Entonces, digamos que en este componente lo que hacemos es poder cuantificar el ahorro que estamos generando con la implementación de agricultura sustentable de la mano con los agricultores, el ahorro de consumo de agua. Y aparte tenemos un componente de modelamiento hidrológico
porque lo que buscamos es tener un modelo hidrológico que nos permita cuantificar la cantidad de agua que estamos infiltrando a través de la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza y de la agricultura de conservación. Entonces, este es el cuarto pilar y creemos uno de los que les da robustez científica al proyecto. Lo trabajamos de la mano con Cardona, unos especialistas de la Universidad San Luis Potosí, ¿no? Y este modelo hidrológico está siendo robustecido con un monitoreo en territorio, ¿no? Entonces nos estamos articulando con la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua en México, y con ellos es que estamos codiseñando esta red de piezometría, que incluye no solo piezometría en pozos, sino también incluye estaciones meteorológicas y de aforo, para poder tener un modelo hidrológico ajustado que nos permita tener certeza de la infiltración o la ganancia hídrica que estamos generando en ambos acuíferos. Y finalmente tenemos un componente de gobernanza, porque con este componente creemos que para cualquier proyecto hídrico un componente de gobernanza es clave, porque nos permite darle sostenibilidad en el tiempo a los proyectos cuando nosotros ya no estemos en territorio o cuando nosotros no invirtamos, ¿no? Entonces, en este componente de gobernanza se busca articular también a entidades de gobierno, fortalecerlas para que ellos puedan continuar estas acciones, ¿no? Entonces, ese componente se centra básicamente en trabajar de la mano con los municipios, con los gobiernos y entender si ellos pueden sumar a su hoja de ruta lo que nosotros venimos desarrollando en territorio. Y también tenemos un componente de pactos voluntarios, porque todos los agricultores que se suman al proyecto buscamos que no amplíen su frontera agrícola al generar ahorros de agua en territorio, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido. Entonces, con este pacto totalmente voluntario, los agricultores se comprometen a ello. Y básicamente en eso se centra la estrategia de nuestro proyecto, el más grande que tenemos de agua en la zona y como compañía, y el que tiene más atención, ¿no? Y todo ello va alineado a nuestra meta de sostenibilidad, que ya la había comentado Luz María, que es la de gestión de agua, en donde buscamos que el 100% de las comunidades donde operamos, que se encuentren en áreas de estrés, como lo son Zacatecas y Apan en México, pero muchas otras más, tengan una mejora medible de manera científica en cuanto a disponibilidad y calidad de agua. Muchísimas gracias, Luz María, Vanessa, por la excelente presentación. Es súper interesante los casos que ellas nos han compartido, ¿no? Por un lado, tenemos el hecho de que hay una gestión interna, por supuesto, ¿no? A través de esta estrategia de las 4 R's, donde nos ha contado Luz María sobre el tema de la reducción, ¿no? Desde la base de que consumíamos cierta cantidad de metros cúbicos, entonces vemos algunos ajustes que necesitamos hacer para que ese consumo, que antes era 100, de repente sea 80, ¿no? Pero también este tema interesante del reciclaje interno, ¿no? Cómo algunos procesos nos dejan un agua de alguna calidad que luego con un tratamiento pequeño internamente, pues se puede reutilizar para otros procesos también. Y eso pues a la vez impacta en que necesitemos cada vez menos agua cruda ingresando a nuestras operaciones. Por otro lado, tenemos los casos que nos ha presentado Vanessa, súper interesantes a lo largo de la región. Y es bien importante entender esto, ¿no? Porque habíamos hablado que el estrés hídrico no solamente nos afecta a nosotros como operaciones, sino que crea un escenario donde hay competencia por el recurso. Entonces, si nosotros como empresa justamente facilitamos a estas comunidades aledañas que también son parte de nuestro ecosistema empresarial, ¿no? No olvidar que son actores importantes, los incluimos en la gestión. Entonces, también estamos asegurando una buena relación con ellos y en ese sentido también los estamos ayudando a adaptarse a este nuevo escenario que va a ser de estrés hídrico. Muchísimas gracias a ambas por su participación, por los casos y a la pregunta que me están haciendo varios por interno sobre si van a tener disponibilidad a las diapositivas. Luego del evento les va a llegar, ellas nos han compartido sus presentaciones, así que no se preocupen que mi presentación y la presentación tanto de Vanessa como de Luz María van a estar disponibles post evento. Ahora quiero pasar, muchísimas gracias de nuevo, a el siguiente caso que es traído por Minsur, ¿no? A través de Carlos Sánchez, que es ingeniero civil, máster en ingeniería hidráulica
y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Además tiene un MBA de la Católica, un máster en internacional en liderazgo y tiene más de 23 años de experiencia en la gestión y control medioambiental de procesos y operaciones de la gran minería, ¿no? Ha trabajado en importantes empresas mineras como Sauder Perú, Barrick, Chinalco, así como ha sido director de evaluación ambiental de minería en el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente, él se desempeña como superintendente corporativo de recursos hídricos en MINSUR y está encargado de la gestión de los recursos hídricos de las operaciones de Perú y Brasil. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia el día de hoy y te dejo, ¿no?, es todo tuyo el espacio para que nos puedas compartir la experiencia de MINSUR desde tu gestión. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a hacer una presentación un poco rápida sobre cómo MINSUR está considerando el tema de la gestión de los recursos hídricos. Hay algunos temas que voy a darme soporte en las presentaciones anteriores, las de Alicia, y sobre todo lo importante que es la gestión de recursos hídricos, que ya lo hemos visto en la presentación anterior, ¿no? Creo que todas las empresas están enfocadas a ello. Ser sostenible es fundamental para el tema de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, en MINSUR, el tema de la gestión viene desde la alta dirección, ¿no? Se ha planteado un propósito, que es una definición de MINSUR, de cómo vemos, cómo nos identificamos como empresa. Y el propósito de nosotros es que mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Mejorar la vida está relacionado con el agua, porque sabemos que el agua es vida. Entonces, desde nuestro propósito, desde lo que queremos ser, tenemos esa necesidad de mejorar la gestión del agua. En nuestra visión también tenemos implícito el hecho de que tenemos que actuar con responsabilidad socioambiental, y lo mismo en nuestra misión, tenemos que trabajar de manera sostenible. Entonces, de hecho, el tema de la gestión del agua es fundamental, y como vamos a ver, los siguientes pasos son cómo lo estamos manejando. Entonces, tenemos una estrategia de recursos hídricos. Esta estrategia lo que busca hacer es una gestión eficiente y sostenible del agua. Tenemos que tener un enfoque de cuenca que está asociado a ICMM, que es International Council of the Mining of Metals. Y tenemos que cumplir la normatividad, ¿no? Esto es fundamental para nosotros y es los lineamientos que definen la gestión estratégica de recursos hídricos. Entonces, tenemos que cumplir el tema de cero descargas no controladas de contacto, cumplir el 100% de la normativa respecto a calidad y cantidad en vertimientos. Para nosotros es importante cumplir con el abastecimiento del agua en las operaciones, ¿no? Y como ya se ha indicado, el tema de la gestión está asociado al desarrollo de balances que tienen que tener enfoques de cuenca y que dan soporte al tema de huella hídrica y demás, ¿no? O sea, también hacemos medición de huella de carbono, por lo que la medida indirecta del consumo de agua y la componente indirecta en la huella hídrica también la estamos considerando. Mucha de la infraestructura es importante en minería, entonces tenemos un esquema de gestión de riesgos asociados a esta infraestructura mayor que podría generar problemas. Y trabajamos también optimizando el uso de agua, minimizando la huella hídrica, que está asociado principalmente al reuso, a mejorar el reuso del agua en nuestras operaciones. Las operaciones de MINSUR son diversas, ¿no? Estas más o menos donde están distribuidas. Tenemos operaciones en Brasil y en Perú. Pucamarca, por ejemplo, en la cabecera del desierto de Atacama. Y Pitinga con precipitaciones que pueden llegar a 3.000 milímetros al año, ¿no? Y otras operaciones en San Rafael, Raura, por ejemplo, Pisco, también estamos en una zona con muy baja nivel de precipitaciones. Minajusta,
por ejemplo, que opera el 100% con agua desalinizada, ¿no? Y que es un reto porque parte de la operación utiliza agua de mar, entonces que no compite con otros usuarios de agua en la zona. Como ven, es un esquema bastante diverso. Tenemos diversos metales, cobre, oro, estaño, operaciones que tienen minas subterráneas o tajos abiertos como Mina Justa, y hay esquemas que están ya en escenarios de cierre, ¿no? Donde el esquema de manejo de agua es distinto, y otros que son proyectos que recién están empezando. Entonces, es un paquete importante de proyectos y complejos desde el punto de vista de la gestión. Nosotros, para nosotros, somos una empresa que somos responsables, que buscamos estar con los mejores, y digamos el ICMM, que es el Consejo Internacional de Metalurgia y Metales, es, digamos, el top en temas de definición y guías de cómo manejar el agua, ¿no? Y nosotros somos, como podemos ver, este ICMM tiene como a los principales miembros del sector minero, ¿no? Puedes ver, son 27 miembros de empresas mineras y metalúrgicas. Dentro de ellas, Minsur es la única peruana, ¿no? Están las grandes como Río Tinto, Newmont, Barrick, ¿no? Y en este consejo se dan las principales guías y normas acerca de diversos componentes de la gestión minera, ¿no? Por ejemplo, un componente importante es el tema de cómo gestionar relaves, ¿no? Hay una guía sobre cómo gestionar relaves, temas sociales también. Pero como estamos hablando del agua, el ICMM generó un sistema de gestión de reportes del agua que está bastante enlazado con lo previamente mostrado asociado al tema de la huella hídrica. Considera que tenemos que tener un enfoque de cuenca, ¿no? Para Minsur es importante el tema de gestión, por eso que se ha definido una estructura organizacional en cada unidad, las que hemos visto, en la que se ha definido jefaturas de gestión de recursos hídricos, que son los encargados de todo el proceso de integración de la información y de la gestión del agua. Esas diversas jefaturas reportan a una superintendencia corporativa que reporta a su vez a la gerencia del medio ambiente. Entonces, ha sido importante y creo que es necesario que para hacer la gestión del recurso hídrico en una compañía, hay que tener un sistema de recursos humanos que soporte a esa gestión, ¿no? Un poco para mostrar acá cómo se manejan los procesos mineros y dónde se utiliza el agua en la minería. Acá estoy mostrando algo, por ejemplo, una captación de agua de mar, puede ser una captación de río o una laguna, dependiendo de la fuente. Estas captaciones tienen que tener un medidor, un flujómetro, para tener una medida del flujo de toma. El agua luego también entra en los procesos, principalmente como control de polvo, por ejemplo, en tajos. El agua se pierde, digamos, en el contenido de humedad de concentrados y relaves, ¿no? También es necesario en los procesos de lixiviación, ¿no? En los procesos de depositación de relaves, para poder conducir los relaves se necesita un determinado contenido de humedad, ¿no? Y viendo ahí en la figura de la izquierda inferior, se ve un espesador, que digamos es el proceso por el cual se rehúsa el agua, ¿no? El agua se rehúsa y el agua principalmente se utiliza en la molienda del mineral, ¿no? El mineral se muele y luego se agrega aditivos para poder flotar los minerales. Esta agua, digamos, se decanta y se vuelve a usar en un proceso continuo, ¿no? El agua que necesitamos es para cubrir el make-up del agua que se va en estas pérdidas por los relaves o con la humedad de concentrado o la evaporación. Todos estos procesos que estamos viendo, que son complejos, tienen que ser medidos. Y efectivamente, dependiendo del abastecimiento de agua, si es agua subterránea y demás, se tienen que instalar piezómetros para medir niveles freáticos, ¿no? Que incluso también están asociados a temas geotécnicos, porque
los niveles freáticos pueden generar inestabilidades en taludes, por lo cual no solamente el agua hay que medirla desde un punto de vista de abastecimiento, sino también por un tema de estabilidad, como por ejemplo presas de relaves o tajos. Luego, si tenemos agua superficial, es correctiva superficial, hay que instalar vertederos, ¿no? Estaciones meteorológicas para el control de lluvias, datos de temperatura, de evaporación y demás, que son importantes para el cómputo del balance. Y sistemas SCADA, que normalmente muchas operaciones tienen, en donde se reserva información de presión, de, por ejemplo, si estoy utilizando un sistema de bombeo, niveles dinámicos, variadores de frecuencia, porque, digamos, también puedo medir a la vez que mido el caudal, que mido la presión del sistema de bombeo, medir el tema de energía y optimizar ese proceso. Y como sabemos, si optimizo energía también estoy reduciendo mi huella hídrica, ¿no? Parte importante del control de la gestión son las licencias que se disponen, las licencias de uso de agua, que tienen un caudal definido, aprobado, que deben de ser monitoreadas versus la explotación real. Lo mismo para el tema de vertimientos, ¿no? Esto es un cumplimiento legal que se tiene que informar a las autoridades, tanto el vertimiento como la extracción de agua, ¿no? Luego, quiero mostrarles acá un poco el esquema del ICMM, ¿no? Ellos plantean una representación de los procesos de medición de agua, ¿no? Los definen como, por ejemplo, como el agua operacional, que está directamente relacionada al agua que se envía a las plantas, a los procesos. Luego hay una componente de ingreso de agua también, que está asociado a es Other Management Water, relacionado con otra agua que digamos que no la necesito para mis plantas, pero que la necesito gestionar, como por ejemplo un dewatering, ¿no? Es agua que tengo que sacar del tajo o sacar de una galería, pero esa agua no necesariamente la utilizo, sino que la derivo. O por ejemplo el agua de escorrentía superficial en zonas muy lluviosas, que puede ser importante. Entonces, esa es otra componente que se clasifica, que también puede tener una fuente subterránea de agua de mar, etcétera. Y también el ICMM te indica que clasifiques por calidad, ¿no? Si es de alta calidad o baja calidad. Las descargas están principalmente asociadas a los tratamientos, a los sistemas de tratamientos de plantas, ¿no? Y el consumo está asociado al agua del proceso, ¿no? Que como ya lo he dicho, principalmente se va en la evaporación de los procesos. El entrainment water está relacionado con, por ejemplo, el agua que se queda en un depósito de relaves que ya no la puedes sacar, o el agua que se va en un concentrado, o otro esquema, ¿no? También es necesario medir, por ejemplo, los cambios en los almacenamientos. Si tienes lagunas o reservorios importantes, estos pueden mover el balance de agua a nivel mensual, ¿no? Y lo más importante, que el balance debe cuadrar, ¿no? Como se ve ahí en la gráfica, el agua operacional más la línea amarilla debe cuadrar con la línea roja y la naranja, ¿no? Y para todo esto se necesita instrumentación. Y como se observa acá, este es un esquema de cómo más o menos nosotros trabajamos. Tenemos que hacer un mapa conceptual, un mapa detallado de los procesos que existen en un esquema minero. A cada de esas flechas hay que ponerle números y hay que clasificarla de acuerdo al ICMM, ¿no? Y esto normalmente lo hacemos a escala mensual. Lo ideal es hacerlo a escala diaria, y sobre todo en escala diaria donde tenemos esquemas de lluvias altas que pueden generar problemas en pozos y demás, ¿no? A raíz de la colección de esta información podemos generar indicadores, ¿no? Para hacer ya temas de gestión, por ejemplo, cuánta agua utilizamos por cada una de estas unidades. Podemos ver tendencias del consumo de agua, ¿no? Comparativos entre unidades. Utilizando la información de la producción metálica, ¿no? ¿Cuál es la producción en cierto mineral? Podemos sacar ratios de eficiencia,
como por decir cuántos metros cúbicos de agua necesito para producir una tonelada de estaño o una tonelada de oro. Entonces, a partir de eso podemos compararnos con otras empresas y ver cuán bien estamos en el tema de gestión o definir metas para reducir estos valores, ¿no? El tema de vertimiento también es importante, los volúmenes que tenemos y cómo estos van en el tiempo, son impactados por temas de lluvias y demás, ¿no? Y el agua de reuso, que también es importante, ¿no? Definir un ratio de reuso mínimo que tenemos que tener, que está asociado a temas de la operatividad de los espesadores. Por último, en este enfoque de cuenca, el ICMM nos recomienda que tengamos una visión del riesgo a nivel de cuenca y una herramienta interesante es el Water Risk Filter, que nos brinda para nuestras operaciones diversos indicadores de riesgo, ¿no? Riesgos generales, riesgos de cuenca físicos, riesgos físicos, riesgos regulatorios, que con otra información, digamos, secundaria, también estamos trabajando el tema de la cuenca, ¿no? Para no mapear solamente el componente de mi proceso, sino tener una visión de cómo mi proceso se relaciona con el resto de la cuenca, lo cual es un tema fundamental, importante y mandatorio por el ICM. Por último, estamos haciendo estudios de cambio climático. Principalmente nos enfocamos en las variables de lluvia. Nos interesa saber qué va a pasar a la lluvia en los próximos 30 o 50 años, qué va a pasar con nuestras operaciones, donde estamos. Estamos también analizando la data del tsunami, que es información interesante, es una data de 36 años de registro, computada a partir de información satelital y escalada con la red del Senami, ¿no? Ellos han construido un mapa grillado de datos y nos permite tener idea de cómo es la tendencia en la precipitación, si este está creciendo, decreciendo, si podemos tener problemas de sequía o podemos tener lluvias tan intensas que puedan generar problemas en las infraestructuras como canales, presas y demás, ¿no? Bueno, eso es principalmente, es una visión un poco rápida del tema de manejo de agua y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación breve pero bastante ilustrativa de todo lo que hacen en MINSUR, ¿no? Y quisiera remarcar rápidamente cuatro puntos que Carlos ha hecho muy interesantes, que claro, los aplica en MINSUR, pero creo que son aplicables a diferentes rubros que seguramente nos están acompañando el día de hoy. En primer lugar, Carlos habló del compromiso de los líderes, ¿no? Desde las cabezas, que lo tengan bien claro que es estratégico para el negocio atender el tema de la gestión de recurso hídrico y la institucionalidad interna, ¿no? Existe todo un grupo de recursos humanos detrás para justamente lograr lo que Carlos nos ha mencionado, ¿no? Además, algo bien interesante que Carlos también nos ha dicho es que ellos justamente alineados al estándar de ICMM, ¿no? Que es un estándar específico de sostenibilidad para el rubro minero, ustedes vienen alineando ciertas actividades para lograr esta minería sostenible, ¿no? Y en una de las preguntas que nos han hecho, por ejemplo, sobre si este tema de la gestión hídrica y de la huella hídrica es algo que ya están pidiendo estándares internacionales, ¿no? Este es un claro ejemplo, por ejemplo, del estándar ICMM. También algo bien interesante es que él nos ha mostrado diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, las diferentes ubicaciones demandan diferentes esfuerzos, porque tenemos el caso del Pisco con bastante estrés, pero también tenemos el caso de las operaciones en Brasil, que nos contaba que tienen mucho más bien disponibilidad hídrica, ¿no? Entonces, cómo también el hecho de dónde nos estamos ubicando nos ameritan diferentes retos y por lo tanto estrategias. Y finalmente, en el cierre de su presentación, el tema de los riesgos, ¿no? Cómo es importante, claro, a partir de toda la tecnología que ustedes tienen instalada para poder hacer seguimiento a sus consumos, ya empezar a ver el riesgo y los consumos ¿no? que se puedan ver afectados en el futuro de acuerdo a la disponibilidad hídrica de las zonas donde ustedes desarrollan sus operaciones. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Y voy a pasar ahorita a hacer entonces
las preguntas, hemos escogido algunas preguntas y me ayudan también el equipo Nexos específicamente a encontrar la que sería ideal para Carlos, porque hay varias, pero hemos escogido algunas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta de Diego Montesa para Luz María. ¿Cuáles son los requisitos o permisos que tienen que tramitar para donar agua tratada a municipalidades? Listo. Mira, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos elaborar una herramienta ambiental. Entonces, en este caso podría ser un informe técnico sustentatorio, que es el llamado, el que todos conocen como ITS, que es sumamente rápido, y tenemos que presentarlo ante la entidad correspondiente. En nuestro caso, lo presentamos ante el Ministerio de la Producción para su aprobación, quien a su vez solicita la opinión técnica favorable a la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, una vez recibamos el ITS aprobado, debemos de presentar una solicitud de reuso ante la Autoridad Nacional del Agua. Pero aquí es importante tener en cuenta que esa solicitud de reuso debe ir a nombre de la entidad que va a utilizar el agua. Es decir, por ejemplo, si voy a donar el agua a la Municipalidad de Ate, este documento tiene que estar a nombre de la Municipalidad de Ate. Entonces, se presenta, tenemos que esperar a que la Autoridad Nacional del Agua lo apruebe y luego vamos a recibir la autorización y aquí van a quedar varias responsabilidades. Responsabilidades tanto para quien va a rehusar el agua, en este caso, en el ejemplo, la Municipalidad de Ate, por ejemplo, y responsabilidades para nosotros también. ¿Cuáles serían generalmente nuestras responsabilidades? Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua nos solicita que cada 6 meses presentemos un análisis del agua que es donada, ¿no? Y también les indica a la autoridad que va a recibir el agua que en cualquier momento la Autoridad Nacional del Agua puede ir a hacer una auditoría. Pero todo este proceso más o menos toma mínimo 6 meses aproximadamente. Entonces, para que tomen sus previsiones. Súper. Luz María, más clara no pudiste hacer con la respuesta. Muchísimas gracias. Y también tenemos una pregunta para Vanessa, y es de Ana Canepa. Nos dice, ¿cuáles han sido los retos, desafíos más difíciles para la implementación de estos proyectos de gestión hídrica, ¿no? Los que nos has comentado, específicamente nos has mostrado el ejemplo de México, ¿cuáles han sido las barreras de implementación en el Perú? Es lo que nos dice la pregunta. Dale, gracias Alicia. Sin duda un desafío importante cuando desarrollas proyectos fuera de tu predio o de tu espacio seguro, que para nosotros es nuestra cervecera, ¿no? Es que nosotros los desarrollamos en zonas de comunidad. En caso de México, lo trabajamos en zonas ejidales. En el caso del Perú, los estamos trabajando en zonas rurales. Entonces, siempre tener ese acercamiento o ese contacto con la comunidad es un desafío interesante, ¿no? Y hay que hacerlo de la mejor manera porque a veces uno va al lugar como industria, ¿no? Y a veces la comunidad piensa que les vamos a regalar cosas y el fin de nuestros proyectos no es eso, sino es mejorarles su calidad de vida a través de implementaciones que desarrollamos en territorio. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos con las comunidades es, uno, no ser asistencialistas, pero dos, sí generar desarrollo de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y también, en la medida de la posibilidad, brindar jornales de trabajo para las familias locales. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, sí un desafío importante es trabajar con gobierno, ¿no? Porque cualquier proyecto que desarrolles, lo que estamos intentando impulsar en Perú y en otras partes, siempre articularse con gobierno desde la industria es complicado. Es complicado porque a veces los gobiernos tienen muchas trabas para liberar presupuestos o tienen otros planes más macro que en donde no están consideradas ciertas estrategias o implementaciones de soluciones basadas en la naturaleza, o no tienen el know-how, o muchos temas políticos ahí que hay detrás, ¿no? Y en Perú podemos hablar de varios puntuales, pero mejor no entramos en detalle de nuestra política. Entonces, creo que para mí esos serían los dos desafíos claves y los que hay que trabajar bien, ¿no? Afortunadamente, desde el lado comunitario,
Si te asesoras bien y vas de la mano con compañías que tienen todo el know-how, puedes hacer un desarrollo y un cambio de vidas, es una transformación impresionante. Tú vas a territorio y la comunidad está realmente agradecida y eso es increíble, ¿no? Creo que es lo más bonito de trabajar proyectos en territorio. Pero con gobierno sí es un tema un poquito más delicado. Vanessa, muchísimas gracias por tus insights acerca de esta pregunta. Y tenemos la última pregunta, porque ya estamos justos para cerrar, para Carlos, también de Juan Julio Ordóñez, que dice, ¿cómo articular, ¿no?, dichas actividades con las instituciones involucradas en la gestión de recursos hídricos y de monitoreo de dichos recursos? Sí, bueno, en realidad el tema de la gestión de recursos hídricos en el sector minero es bastante compleja. Se tiene que hacer muchas coordinaciones, porque como se ha visto, el área, el agua en un proceso minero está relacionado con el proceso productivo en sí. Entonces tienes que tener, por ejemplo, relaciones con el área de una concentradora, con el área que gestiona los relaves. Tienes que tener información del área de medio ambiente, que tal vez tienen los instrumentos de medición climática. También necesitas interrelaciones con las áreas geotécnicas, que son normalmente las que tienen monitoreo de piezómetros y demás. Y por último, por ejemplo, las relaciones con las áreas de responsabilidad social, porque, digamos, uno de los principales puntos del tema social está asociado a la gestión del agua. Entonces, definitivamente, para eso, MINSUR ha definido estas personas encargadas de recursos hídricos, que son la gente que articula en las operaciones, la información y las relaciones con, digamos, el área de permiso social y las propias áreas operativas, ¿no? Es en realidad un trabajo interesante, complejo, y también para eso también es importante el tema de los consultores, ¿no?, que nos dan soportes en temas de algunos balances, de algunos modelamientos específicos, ¿no? Excelente, Carlos. Muchísimas gracias también por tu respuesta, y en realidad gracias a los tres por estas experiencias, ¿no?, desde sus organizaciones que nos han contado y nos han ilustrado un poco mejor, ¿no?, y pasar de la teoría a lo práctico. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestro evento del día de hoy, pero no queremos dejar de reafirmar esta invitación, ¿no?, de empezar a hacer la gestión hídrica, ¿no?, a partir de repente, como les hemos dicho, a veces no hay la receta ideal, ¿no?, pero mínimo empezamos a medir nuestra huella hídrica para, a partir de ese punto, abrir un espectro de diferentes actividades que podemos desempeñar en línea con la gestión hídrica, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en medir la huella hídrica y de gestionar los impactos alrededor de esta, ¿no?, les vamos a pasar por interno el link y pueden agendar una reunión con nosotros para ver cómo les podemos ayudar. Pero también está la opción de ser parte de la membresía corporativa de Nexos Más Uno, ¿no?, donde hay una serie de beneficios y entre ellos unas horas de asesoría técnica para el tema específico que ustedes necesiten específicamente en su organización. Ambos links también van a ser compartidos, ¿no? Y nuevamente, entonces, agradecerles a todos por su participación. Hemos tenido un aproximado de 150 participantes. Y hemos tenido estos tres magníficos invitados contándonos sus experiencias. Y pues los invitamos a formar parte del siguiente evento en los próximos meses, que ya les llegará seguramente a sus correos, ¿no?, que será sobre mercados de carbono. Y los invitamos, por supuesto, a participar y a seguir incrementando este conocimiento y acción climática en sus organizaciones. Un abrazo grande y con eso nos despedimos y deseándoles que sigan teniendo un hermoso día. Muchas gracias.